Oye, ahora nos vamos con TikTokéalo, señoras y señores. Mira, eres de los que quiere trabajar por su cuenta. Óyeme, mira, ven acá, Sandri, ven acá, antes de seguir. Yo tengo aquí, Sandri, yo tengo tres participantes, pero hoy vamos a hacer dos pasos. No uno, dos. Anda. Ok, Sandri. Y entonces, vamos a hacer el primer pasito para que lo vea. Ok, yo voy a presentar el PTR primero. Vamos a verlo, señores, vamos allá. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Prueba cloro anti-splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Mira, eres de los que se echan para atrás cuando usan cloro por miedo a salpicarte y manchar tu ropa. ¿Qué? Ya no más. Ahora el paso es hacia adelante porque Clorox Anti-Splash es la evolución del cloro. Es el cloro que no salpica. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. Anímate a hacer el pasito bailando de la música super pegadiza y súbelo en tus redes con el hashtag el pasito anti-splash. Bueno, Sandri, antes de que vaya los muchachos, yo quiero que tú lo hagas y luego lo entrevisto a cada uno. ¿Está bien? Ok, vente para aquí, Sandri. Atención, chicos, después lo voy a entrevistar y ustedes lo tienen que hacer. Señoras y señores, TikTokéalo gracias a Clorox. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox anti-splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Ahí está, ese es fácil. Elsie, vaya al micrófono. ¿Está bien, mi amor? Elsie, ¿tú tienes TikTok? No. ¿No? Sí, sí, tengo. Tiene, pero no lo usa mucho. Mira, ¿estás preparada? Bueno, estamos bueno, pues, ahí. Vente, Elsie, ven, Elsie, ven. Elsie, ven. ¿Viste cómo lo hace Sandri? ¿Viste el video? Preparada, Elsie, lista, ready, TikTokéalo. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. Ahí está, ahí está. No te eches para atrás, prueba cloro anti-splash. No salpica y es alucinante. Ahí está. El pasito es hacia adelante. Ahí está. Fernando, voy contigo. ¿Está bien, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Vaya al micrófono ahí. ¿De qué pueblo viene, Fernando? Vengo de Guaynabo. De Guaynabo. ¿El cacaro ese ya le habló? ¿Le dijo algo? ¿No le habló? No. ¿Y se rió cuando estábamos en pausa o no? No. Si me dice que se rió, por contrato no, no, está, no. No, no, no va a estar. No. La verdad. No se rió. Okay, no se rió, no se okay, rió. Perfecto. Bueno, Fernando, ya vio cómo es, ¿verdad? Sí. Ok. Fernando, venga para acá. Le pregunto, lo que pasa es que el cascanueces tenía una novia que bailaba bien. Venga para acá. Y él siempre le gusta ayudar a las personas. Fernando, mira, ahí está la cámara de su casa. Preparado, ahí está. ¡TikTokéalo! No te eches para atrás, no te manches más. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No te eches para atrás. Prueba cloro anti-splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Ya está, muy bien. Dané, ¿de dónde tú vienes, mi amor? Bayamón. De Bayamón. ¿Cuántos años tú tienes? 18. ¿Tienes TikTok? No. No, pues ven para acá, Dané. Vamos a ver cómo lo hace. Dané, preparada. Allá en la... Mira la cámara de Bayamón. ¡TikTokéalo! No te eches para atrás, no te manches. ¡Ah! ¡Calladita! Ahí está. Ok. Sandri, ven para acá. Vamos a hacerle un segundo paso para que ellos averiguar a ver quién de ellos se va a llevar el premio de los $200. Pero como quiera que sea, los tres se llevan adicional. Mira, Clorox con una gift card. Así que todos son ganadores, pero hay uno que se va a llevar, obviamente, el de 200, JD. Así mismito, anímate a hacer el paso y súbelo en tus redes con el hashtag el pasito anti-splash. Muy bien, Sandri, vamos con este paso. Nos fuimos. El pie hacia así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui digi dum, 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 sigui digi dum. Stop, mi amiga Elsie, vaya para el frente, ya lo vio. Elsie, para el frente, más para el frente. Ya, nos fuimos. El pie hacia así, la mano para allá, mueve ahí está, la Elsie. Cabeza de aquí para allá. Dale, Elsie. Sigui digi dum, sigui digi dum. Dale. Sigui digi dum, sigui digi dum. Stop.
Dale, ¿qué es si se cree que está en la discoteca y en el perreo? Ok, dale, Fernando. Fernando, ese, mira. Fernando, pie para allá, mano para arriba, la cabeza para abajo, para allá y la vueltita. Ahí. El pie para allá. El pie para allá, la mano para arriba. Y después, sálvese quien pueda, olvídate, dale para adelante. ¡Nos fuimos! El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Stop! Oye, Fernando. Danet, ven para acá, va. Danet la calladita. Danet, nos fuimos, maestro. El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui digi dum, 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 sigui digi dum. Stop, dale, va para allá. Tamara, ven para acá. Ven para acá, Tamara. Tengo una idea, Adolfo. Como lo haga Tamara, la voy a poner el domingo que lo haga. Si, vamos a audicionarla en vivo, vamos a audicionarla en vivo. Preparada, nos fuimos, así somos. El pie hace así, la mano para allá. Audición. Mueve la cabeza de aquí para allá. Ahí está, ahí está. Sigui digui dum, sigui digui dum. Audición en vivo. Sigui digui dum. Stop. Sandri, ¿podemos traer a Tamara para que haga el domingo el baile? Sí, yo me quedo con ella después del programa, la pulimos y estamos set. Perfecto. Cascanueces, ven acá. Esto lo quiero ver yo. Esto lo quiero ver yo. Déjame coger el pote del cascanueces. Suéltalo, maestro. El pie hace así, ajá, la mano para allá, ajá, mueve la cabeza de aquí para allá. Ajá. Sigui digui dum, sigui digui dum. ¡Hueva! Sigui digui dum. Se rió, se rió. No. No se rió, Jaycee, no se rió. Está botado si se ríe. Ok, dale por ahí, mijo, dale. Ok, Sandri, ahora hay que escoger. Para todos hay premio. Tengo una gift card más el producto Clorox. Pero hay uno de ustedes que se va a llevar $200. ¿Quién tú entiendes que fue el mejor o la mejor que lo hizo con los pasos exactamente como eran? ¿Quién se lleva los $200? Alex, hay que ser realista. Los tres lo hicieron bien. Hasta Tamara lo hizo bien, así que vamos a celebrarlo con 100 pesitos para cada uno. 100 pesos para cada uno, eso es. 100 pesos para cada uno y la gift card para cada uno también. Son ganadores los tres. ¿Qué pasó, productor? Ahí está, ¿qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, productor? Yo creo que vamos a buscar a otra bailarina, me parece que... ¿Ahí? No sé, está siempre dando empate, 100 pesos para siempre, cada uno. Pero le voy a dar una gift card también a cada uno. Hasta Tamara me está pidiendo 100 pesos hasta ahora. Hasta Tamara. Oye, Adolfo, sí, que me están, siempre me están preguntando lo que te dije de los shows de Puerto Rico Gana. Ah, sí, el teléfono, dalo claro porque me piden todo el tiempo. Mire, mi amigo, es para el show de Puerto Rico Gana. No es para venir a jugar aquí. Este que vamos a poner ahora, el teléfono, es para contrataciones del show de Puerto Rico Gana para eventos, para actividades, los municipios, los festivales, las actividades de compañía. Si usted quiere llevar el show de Puerto Rico Gana con Alex y Jay y todos los muchachos para hacer un show en tarima brutal, para ponerlos a jugar, ponerlos a divertirse, usted puede llamar para contrataciones 787-531-9335. 787-531-9335. Eso es para contrataciones del show de Puerto Rico Gana. 787-531-9335. ¿Ok? Así que estamos ahí. En enero seguimos con actividades. Les vamos a pedir que nos llamen ese para taquillas, porque el pobre muchacho que tiene. No, no, ¡Rabrito! Es para venir acá. Ese es para contrataciones del show como tal. Si usted quiere contratar Puerto Rico Gana, llame ahí. ¿Ok? Para taquillas es otro número de teléfono que se lo puedo dar ahorita. Bueno, y ya yo estoy listo. Jady, nos vamos con nuestra buena gente de Nuke University. Así me invita a Nuke University, División Técnica IBC y División Online. Oye, ¿eres de los que quiere trabajar por su cuenta y tener su propio negocio? Sabemos que tienes el talento. Nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder Nuke University, División Online. Estudia un grado asociado, bachillerato o maestría con la flexibilidad que necesita, profesores de alto nivel académico disponibles para ti y una plataforma llamada Canvas, user friendly, bien fácil de usar. Emprende, progresa. Nuke University, División Online. Vamos, entra ahora y oriéntate en online.nuke.edu. Bueno, yo tengo aquí dos chicas preparadas. Filomena, ¿estás bien? Gracias.
gracias al Señor. Muy bien, vamos a hacer esto bien facilito. Mire, y entonces por acá tengo a Janet. Correcto. Janet, bienvenida. Bueno, esto se llama que no se caiga. Van a tener 45 segundos para hacer una torre. La que tenga la torre más alta se lleva $200 gracias a Nuuk University, JD. Entra ahora y oriéntate en online.nuuk.edu. Con una sola mano, dos bloquecitos por torre, la más alta que lo tenga. Vamos a ver, señoras y señores, que no se caiga, comenzamos ya, nos fuimos. Vamos a ver, señores y señores, ahí. Yaneo Filomena. Han fajado, viene, dale. Vámonos. 30 segundos. Viene, tiene que apretar, viene. Vamos, vamos, que no se caiga. Ay, Dios mío. ¿Será Filomena? ¿Será Yane? ¡Qué nervios! Quedan 15 segundos al DJ. Se está acabando esto. Son 200 en juego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Yané se llevó los $200 de Nuuk University. Felicidades, Yané. ¡Eso! Gracias, Filomena. Muchas gracias. Óyeme, Adolfo, tú sabes que estamos visitando todos los pueblos de Puerto Rico. Sí. Y estamos aprendiendo de toda la belleza que tiene Puerto Rico. Y todos los viernes pues estamos trayendo los alcaldes para que nos muestren las cosas lindas, las cosas bonitas, las actividades, los eventos que tienen en su pueblo para nosotros conocerlos, nosotros los boricuas. Mira, tenemos, aquí vienen de todo el mundo, de todos los lugares a conocer a Puerto Rico. Y de Argentina también. Mira. Y de Argentina también. Yo me enamoré de la isla. Y Adolfo llegó y se quedó. Y tenemos esta sección y hoy tenemos al alcalde interino de Atillo, Carlos Román. El vicealcalde está con nosotros. Vamos a dar un fuerte aplauso. Buenas noches, mi amigo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Atillo. Vamos a hablar de Atillo en la noche de hoy. ¿Cómo está, mi amigo? Primero gracias que todo. Gracias a Dios. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Alex. De parte de nuestro alcalde y la administración municipal de Atillo, un saludo cordial y las felicidades navideñas. Como él diría, chelicidades. Mire, Yo paso las luces de Atillo y hay siempre una persona recogiendo dinero con la máscara, con un disfraz. Cuénteme de eso. ¿Eso solamente se ve en Atillo? Eso es así. Precisamente el día 28 de diciembre estaremos celebrando el Día de las Máscaras. Es parte de la cultura de nuestro pueblo y es una herencia de las Islas Canarias. Y es un festival básicamente de los más grandes a nivel de isla y a nivel mundial. Se reconoce nuestro Festival de Máscaras en Atillo. Se llama así, Festival de las Máscaras. Festival de las Máscaras. Eso se hace en conjunto al Centro Cultural José P. H. Hernández. Y una pregunta, ellos están durante todo el año recaudando fondos. Es correcto, ellos se preparan durante todo el año. Ajá. Hay un proceso con unas costureras que son los que hacen los trajes vistosos para el proceso. Y el día 28, pues... ¿Es el 28 de...? 28 de diciembre. Ah, pues eso es ya. Ya mismito. Queremos invitarlo. ¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar? Va a ser en el área. Eso básicamente recorre en todo el pueblo de Atillo y se reúnen en la plaza pública donde se hace entonces el proceso ya. Hay fiestas típicas, va a haber música típica, van a haber allí de igual manera artesanos. Es una fiesta de pueblo. Carlos, estamos viendo parte de los visuales. Es correcto. Y eso es así de pintoresco, así de lindo. Así mismito. Eso asisten aproximadamente sobre 30.000 personas. Wow. A ese tipo de festival y es uno de los más vistosos en todo Puerto Rico. Mira, tienen carrozas, veo que van en caballos también, cuénteme un poquito. Eso es así. Originalmente el Festival de Máscaras se salía a caballo, pero actualmente fueron preparando carrozas alusivas a diferentes estampas del pueblo y de la cultura atillana y de esa manera pues llevamos la felicidad en la Navidad. Claro, pero mire, Carlos, me tiene una sorpresa que no sabía. Que vengan para acá. Eso vengan para acá. Mira lo que me trajeron. ¡Ey! Mira aquí. ¡Ea, rayos! Se formó el carnaval. Gracias. Se formó el carnaval. Cuénteme de ellos y cuénteme de los cabezudos. Pues nos acompañan en la noche de hoy. Ajá. Parte de las máscaras
tradicional. Esa es la vestimenta usualmente que se utiliza. Ajá. Y tenemos por aquí a Papo Sánchez, que es un gran músico reconocido. Claro, seguro que latillano, sí. Latillano, tallaboa en el deporte. Ajá. Y nuestra inolvidable Belda González. Y ahí está Belda. Es correcto, eso es así. Oye, Belda, ven para acá. Oye, qué bien se ve Belda. Sí, no ha cambiado en nada. No ha cambiado, está ahí. No, está. Belda, quédate por ahí que hablamos ahorita de negocio, porque el cabezudo está de vacaciones. ¿Está bien? El 28 de diciembre, dígame de nuevo el lugar donde van a estar. Básicamente Atillo se viste de máscaras ese día. Okay. Eso, se recorren esas comparsas todo el pueblo de Atillo y finalmente, luego de la 1:00 p.m. aproximadamente, se van organizando para la entrada al pueblo, para el desfile. Okay. Y de igual manera, ahí se hacen premiaciones también. Y tenemos el proceso de lo que son las fiestas típicas. Que o hay sea, que va a haber, va a haber en tarima, va a haber música. Eso por lo menos hay unas actividades que se claro. van a estar llevando. Perfecto. Tenemos parte del equipo de trabajo, el director de Relaciones Públicas nos acompaña hoy. Mi amigo, ¿todo bien? Es correcto. Venga para acá. ¿Y dónde hacen los trajes? ¿Quién los hace? Las costureras. Hay un grupo de costureras en el pueblo de Atillo que se dedican todo el año a trabajar con el proceso de lo que es la confección de esos trajes. Mi amigo, le estaba diciendo a él que... yo siempre que paso por el área de Atillo veo las luces y están los muchachos siempre recolectando para ese día, para tener sus cosas. Así mismo es. Es correcto. Y aparte de eso, a cada comparsa se le da un premio cuando llega a la plaza. Y aparte, también, si está dentro de lo que las leyes que se estipulan, se le pagan 600, 700 por cada comparsa. Muy, muy, muy bonito. Oye, alcalde, allá también tenemos playa. Eso es así, tenemos lo que es la playa Sardinera. La Sardinera, que es espectacular. Teníamos por ahí la foto de la playa, creo, entiendo que la Sardinera. Vamos a ponerla por ahí, está preciosa, está bien bonita. Cuénteme un poquito de esa playa, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo la podemos conseguir? Eso está ubicado en el área del complejo deportivo Punta Maracayo Camping. El complejo Luis Muñoz Rivera, allá adentro está esa playa donde tú puedes caminar y tienes para los niños caminar, porque el espacio de la área donde está el oleaje es bien lejos. Así que, Carlos, invitamos a todo el mundo que vaya para allá 28 de diciembre. Vamos, es Patillo. Así. Los esperamos por allí. Las máscaras este año, el festival, están celebrando su 50 aniversario. Tenemos un afiche alusivo que le queremos hacer entrega. ¡Ay, gracias! En relación a esta festividad. Hermoso. Eso es parte de las funciones. Mira, Adolfo, qué lindo. Municipio de Atillo. Y uno para Adolfo. Y hay una sorpresa eventualmente para Adolfo, según tengo entendido. ¿Verdad que sí? Gracias. Carlos, aquí estamos a su orden. Muchas gracias. Igual que para todos nuestros amigos. Puerto Rico Gana está a su orden. Estas cosas lindas, la gente lo tiene que saber. Y queremos que la gente lo visite. Pues le esperamos en Atillo el día 28 y a Adolfo también, que vaya por allí para que comparta un ratito con nosotros. Y una vaquita, mira, ahí está. Me mencionaron ahí que Atillo juega truco. Eso es así, se juega truco y eventualmente vamos a tener una sorpresa para usted. Lo están señalando él porque es el campeón o algo. Vamos a invitarlo un día para jugar truco para que nos enseñen. Vamos a hacerlo. Así lo vamos a porque hacer. Porque por lo menos en Las Piedras yo nunca he jugado truco. Adolfo dice que en Argentina juegan truco y en Atillo son los únicos dos sitios. Argentina es mate, fútbol y truco. Y truco. Eso es parte de la cultura canaria. Para que el truco llega a Atillo desde las Canarias. Ah. Sí, entonces cuando emigraron la gente de Islas Canarias, ya para el 1823, que era un unión del pueblo, pues entonces comienzan a ellos a jugar el truco y nosotros adoptamos esa jugada del truco y somos el único pueblo en Puerto Rico que juega el truco. Yo lo voy a invitar para jugar truco aquí. Bueno, yo no sabía y le tuve que enseñar a mi esposa y a mis hijos a jugar truco porque no tenía con quién jugar. Muy bien. Muchachos, Atillo, gracias por estar aquí. Siempre. Y nosotros, Puerto Rico Gana, estamos a su orden. Buenas nosotros noches, vamos gracias. A una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico Gana, Patillo. Mira qué lindo.